de año, 22 personas debieron ser atendidas en el Hospital Oftalmológico Pedro Laglaise. Entre ayer a la noche y hoy, llevamos atendidos alrededor de 23 pacientes, 24 pacientes, 20 o 21 heridos más o menos por pirotecnia, 2 heridos por corcho. De esos heridos tenemos, de los de pirotecnia, 3 graves, 2 con estallido ocular severo, que van a ser operados en el curso de la mañana. Uno que se le acaba de extraer un cuerpo extraño intraestromal de córnea, también con una herida severa. De los heridos con corcho tenemos uno de los heridos con una hemorragia vítrea que posiblemente pueda ser quirúrgico, hay que estudiarlo. Y de los heridos de pirotecnia, uno es menor. La estadística es similar al año anterior. Y en general, doctor, de los 23 casos que usted me dice, ¿cuántos menores? 5 son menores. De los graves, uno es menor, es un chico de 15 años con un estallido de globo ocular por haber colocado un petardo dentro de una botella. ¿Y con respecto a Navidad? Con respecto a Navidad, casi siempre aumentan un poquito las estadísticas el año nuevo con respecto a pirotecnia.